Bueno, amigos, esta es la Volkswagen Teramont modelo 2019. Ya, los, ya la había tenido antes, ustedes ya la vieron aquí en la cochera, pero la tuve por muy poquito tiempo. Fue de hecho menos de 24 horas lo que la tuve la primera vez, era más un contacto que una prueba en sí. O sea, ahora la volví a pedir a Volkswagen. Para sentir la convivencia con la nueva Teramont 2019, esta es la versión Highline, o sea, la más equipada, también la más costosa. Tiene, obviamente, todo el equipo disponible para esta camioneta, que es bastante bueno, pero no es eh, lo máximo. Es decir, hay vehículos con costo menor más equipados que esta TeraMont. Lo que sí vamos a encontrar en la TeraMont es un muy buen espacio interior. Miren, aquí tengo los asientos abatidos y pueden ver la capacidad de carga realmente es muy grande. Aquí tenemos la, las bocinas, ¿no? Fender y las herramientas. Incluso pequeños objetos los puedes guardar aquí en estos dos espacios del lado izquierdo y van, van bien allí. Aquí, si levantamos la tercera fila de asientos para usarse por pasajeros, aún así hay un muy buen espacio de carga detrás de la tercera fila. Es decir... Comparada a otras camionetas de su categoría, el espacio trasero de la TerraMont para cargas es bastante, bastante bueno. También el espacio en la segunda fila es espectacular. Miren, aquí tengo una chamarra, vamos poniéndola para allá. Miren nada más el espacio que tengo aquí. Obvio, este asiento está recorrido todo para atrás, este está. Eh, para mi posición, yo manejo cerca del volante como como debe de ser. Pero miren, tengo 25 centímetros aquí de espacio, o se puedo realmente cruzar las piernas sin mayor problema. Ya ensucié aquí el asiento. Tenemos también un eh, tablero para controlar el aire acondicionado aquí atrás. Tenemos dos puertos USB una toma de corriente. Tenemos estas cortinillas laterales que realmente ayudan en caso de, de sol. El sonido está firmado por Fender. Son 12 bocinas y este sonido Fender solo está presente en esta versión. Tenemos también techo panorámico, como pueden ver aquí, agarraderas laterales, etc. Ahora, Vamos poniendo este asiento en una posición, digamos, decente. Aquí o sea, todavía tengo bastante buen espacio para mí. Y vamos viendo cómo va alguien en el asiento trasero. Ya vieron que es muy fácil entrar. Levantas eso, el asiento se va para allá. Y nos sentamos en la fila trasera. Vamos poniendo esto en su lugar. ¿Será esto lo que necesito? No. Vamos a ver desde aquí. Yo creo que la misma palanca. Listo. Ahí está. Perfecto. Aquí estoy en la tercera fila. Tengo que levantar la cabecera porque realmente estorba y esto está muy bien que estorbe. Y me siento y todavía tengo muy buen espacio trasero. O sea, esta es... La camioneta que debes comprar si necesitas transportar mucha gente en, en el espacio trasero. Vemos aquí un par de portavasos, salida de aire acondicionado, que es de tres eh, zonas. Luces de lecturas también en las tres zonas. Vemos de la segunda allí. ¿no? Y aquí realmente vas cómodo. Es una camioneta para siete pasajeros, dos en la primera fila, tres en la segunda y dos en la tercera. Y los tres van a viajar con mucha comodidad. Yo creo que la Teramont es la SUV de tres filas de asientos más cómoda del mercado. Sí, repito que si necesitas esto, si necesitas transportar a personas con mucha frecuencia en la tercera fila de asientos. Esta es la camioneta a comprar. Vemos aquí el asiento con memorias, con ajustes eh, eléctricos. Tenemos aquí la apertura de cajuela, los controles para espejos, seguros, etc. Obviamente también tenemos faros con encendido. Automático, volante con funciones y a pesar de que yo manejo en esta posición, vamos poniendo hacia atrás este volante para permitir una mejor vista de, de los instrumentos. Vamos prendiendo aquí la camioneta con el botón de encendido. Vemos que tiene su freno de estacionamiento automático. ¿no? Tienes ahí su sonido fender. Una pantalla de bastante buena eh, resolución y respuesta. Informaciones. ¿Algún canal de música? No, realmente con sonido FM no se alcanza a apreciar la fortaleza del sonido Fender. ¿Qué es más eso? Es más fuerza que, que calidad general. Me gusta esta madera. ¿No? Me gusta que tenga aluminio. Esta parte es eh, suave ¿no? al tacto. Vamos abriendo la cortina y ganamos un poquito más de iluminación. También les puedo mostrar el quemacocos, eh, más bien la cortina, como se hable completamente. Tenemos aquí también memorias para los asientos de las cocheras. Una eh, un espejo con luz de cortesía, les comentaba sobre los mandos al volante y aquí tenemos la computadora de viaje ¿no? que nos muestra ahí por ejemplo el, el asistente de la, la distancia hacia el auto de adelante que podemos tener. Nos muestra ahorita la presión del neumático. Baja, yo ya la arreglé, pero no supe cómo resetearlo. No me, no me permite hacer eso. Y ahí están los asistentes ¿no? de ángulo muerto que están en los eh, retrovisores. Puedo poner también la salida asistida, es decir, el asiento va un poquito hacia atrás para que pueda subir y bajar con mayor tranquilidad y en fin es un tablero fácil de, de lectura fácil etcétera ¿no? aquí voy ajustando miren la distancia con la que quiero que el auto eh, me mande la alerta de proximidad de colisión tú puedes ajustarla en este botón y listo esta versión de hecho, casi todas las versiones de la Teramont tienen el mismo motor V6 3.6 litros con 280 caballos de fuerza y una caja automática de 8 velocidades. Vemos aquí también la cámara de reversa con 360 grados, que ayuda por supuesto mucho en las maniobras. Eh, no tiene GPS tiene CarPlay, tiene Android Auto, con eso eh, es prácticamente más que suficiente. Y este motor y esta caja le dan a esta TeraMont un manejo muy agradable. De hecho, al igual que en el pasado, del que roba la plataforma y... roba, es donde decir, sí, ¿no? Pide prestado, digamos, sería más correcto. La plataforma y el motor. También, si, si te distraes un poquito y le pisas con más enjundia de lo que esperas, la camioneta salta hacia adelante con una fuerza que va a patinar llantas. El control de, de tracción y de estabilidad trabajan ahí al máximo para contener el, el, la, la investida del torque de este magnífico motor realmente es un gran motor es un muy buen producto la o sea, resiste, eh, eh, insisto que el que quiera espacio va a encontrar en esta camioneta la mejor opción del segmento cuesta 860 mil pesos 8.59.900 y está alineado con las camionetas de luz esta versión cuesta eso hay versiones más baratas y solo la básica tiene motor 2 litros solo la Trendline a partir de la Comfort Line, y, bueno, creo que la Comfort Line, la segunda, ya tiene ese motor V6, que es lo que realmente recomiendo. Y, y con eso ya tienes un gran desempeño en la camioneta. El consumo, obviamente, no es eh, eh, bueno, anda de alrededor de 6 kilómetros por litro en ciudad, que me parece normal para su tamaño, peso, potencia, etc. ¿No? Otra curiosidad que yo tenía con relación a esta camioneta es que recientemente en España pude manejar la Touareg, la Touareg que probablemente ya no se vende en México en su nueva versión y esta que cuesta 860 mil pesos, imaginando que la Touareg aquí seguiría eh, la, la tendencia tradicional de cobrar, no sé, un millón 100, un millón 200 mil pesos por ella, yo no creo que la Touareg sea... 300, 400 mil pesos mejor que esta TerraMont. Es, es más chica, obviamente es mucho más refinada en, en acabados, en la sensación de manejo, eh, en fin, en, en todo. La, la, la Tuareg es un pasito cerca de la Cayenne es como la Cayenne de Volkswagen de hecho comparten plataforma y, y así se siente refinada rica es padre pero no creo que sea tan padre como esta yo creo para el mercado estadounidense y mexicano esta Terramont es buena lo suficiente hablando de precio de diseño de espacio y de desempeño como para que realmente no necesitemos tuareg o sea ya después de haberla manejado unos días, me doy cuenta. Carga casi lo que tú quieras. Buen desempeño, buen espacio, buen equipo, buena seguridad. El diseño me gusta. En fin, un gran producto la Volkswagen TerraMont. Muchas gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Y les invito, por supuesto a que le dé me gusta y a que lo compartan ¿no? con sus amigos nos vemos suscríbase a mi canal de youtube también bye